La innovación comienza con algo, con una hoja en blanco, con una mente que imagina, con un problema. Es una sensación de inquietud, una necesidad de querer hacer mejor las cosas, de querer transformar lo que hay, de querer hacer el lugar que te rodea algo distinto. Ir de la imaginación a la realidad. La innovación ocurre en un rincón de Chile que busca crecer y desarrollar su propio negocio. El proyecto se trata en estudiar nuevas formas de transferencia de energía para conseguir productos más apetitosos en todo su concepto, logrando productos más aromáticos, más atractivos desde su vista, desde su apariencia. Queremos llegar a un producto tremendamente innovador a nivel global. Aunque estemos en Temuco o en General López haciendo esto, perfectamente podemos innovar con los conocimientos que se pueden acceder acá. La innovación crece en un grupo de jóvenes que busca entregar soluciones innovadoras a la educación chilena. Bueno, Puntaje Nacional es una comunidad web de estudiantes de todo Chile y también de Latinoamérica. Antes de Puntaje Nacional no había ninguna opción para un joven de región o tal vez con pocos recursos de preparar la PSU. Fuimos los primeros en generar un sistema que a través del trabajo de los alumnos logramos visualizar en qué están fallando. La innovación aparece en un laboratorio que busca posicionar al país como un referente. Protego es una empresa de biotecnología que nació aquí en Chile, en la cual trabajamos desarrollando un nuevo anestésico local de larga duración a partir de una toxina que tiene propiedades de anestésico local. Estas toxinas, esta familia de toxinas, históricamente se han encontrado en proliferaciones de microalgas en el mar a través de lo que es la marea roja. Nuestro sueño es que esta sea una droga que sea capaz de revolucionar el manejo del dolor agudo, postoperatorio y del dolor crónico en pacientes con cáncer y en pacientes no oncológicos. La innovación está entre un grupo de amigos que buscan hacer historia, motivando a los jóvenes a innovar y tomarse el mundo. RASU es un experimento social que lo que busca es potenciar el emprendimiento y multiplicar el emprendimiento digital en Chile. Entonces nos estamos moviendo dentro de tres ejes, que es el entrenamiento, la estimulación y la educación de emprendedores jóvenes para guiarlo hacia la concepción de una startup digital de alto potencial. La verdad es que creemos y nos motiva mucho el ver cómo los jóvenes hoy día pueden trabajar en lo que realmente les gusta y no tener que estar sentado en un escritorio trabajando solo por lucas. La idea es trabajar y que el trabajo lo haga la felicidad. La innovación nace en una sala de clases, donde los estudiantes comienzan a imaginar para mejorar el país en el que viven. La idea es que nosotros lo que hicimos fue tomar las mallas curriculares del Ministerio y transformarlas con metodologías de aprendizaje por experiencia. Y lo que hacemos es una transformación de la forma en que le llega esto al alumno. La innovación se encuentra en una estructura que busca salvar vidas. La filosofía tradicional de diseño sísmico, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, está basada en darle más resistencia a las estructuras para tratar de soportar de esa manera un terremoto. Pero hay toda una nueva línea, una nueva filosofía de diseño sísmico que enfoca el problema desde otro punto de vista. Es tratar de disminuir la cantidad de energía que el sismo le mete a la estructura de modo que esta tenga menor daño. Lo que busca sirve en el fondo, a través de la innovación, proponer nuevos sistemas de protección sísmica para proteger en general las estructuras del país. La innovación se concentra en Chile, con un extranjero que se instala en nuestro país para desarrollar nuevas soluciones. SaferTaxi es una aplicación para pedir taxi en un clic. Si tú quieres un taxi, abierta la aplicación, te ubicamos automáticamente adentro de la aplicación con el GPS de tu celular y puedes ver en un mapa cómo el taxista llega a tu ubicación. Yo no tuve ninguna idea que Chile existe antes por tema de negocios y gracias al programa Startup Chile fueron nuestros primeros inversores en la compañía SaferTaxi y somos muy contentos. La innovación ocurre aquí, en nuestro país, logrando que miles de chilenos y chilenas mejoren su calidad de vida.
Nuestro gobierno ha impulsado la innovación como una de las claves para alcanzar el desarrollo y posicionar al país como un referente en el mundo. En este, el año de la innovación, invitamos a todos los chilenos a sumarse a este gran desafío. Corfo, Gobierno de Chile.